Agua Dulce es una de las playas más concurridas para pasar un fin de semana, más aún cuando estamos en verano. Pero a inicios de este año, la Municipalidad de Chorrillos informó que desde el viernes 7 de enero, las personas que deseen acudir a la playa Agua Dulce deberán programar su visita con el fin de evitar aglomeración por el COVID-19. Es importante mencionar que las personas que no registren en la página web no ingresarán a la playa. También deberán presentar su carnet de vacunación que acredite ambas dosis contra el COVID. Bueno, ahora sí hemos llegado hasta la playa Agua Dulce, ubicada aquí en el distrito de Chorrillos, porque vamos a conocer la opinión de las personas sobre esas nuevas restricciones que está tomando esta municipalidad para su ingreso a esta playa. No, mami, desde la semana pasada estamos separando. Y nada, lo pudimos lograr fue hoy en la mañana. Y aparte nos quitaron las manzanas para las niñas, las galletitas y hasta los panes. Entonces tenemos que salir ahorita a desayunar al carro que tenemos afuera y volver a ingresar otra vez. De verdad yo no estoy de acuerdo en eso. ¿Están de acuerdo ustedes con las nuevas restricciones que se están dando en la playa de Agua Dulce? Creo que sí, en parte porque está reduciendo la cantidad de gente que está viniendo y como que normalmente se llena, así que creo que sí, pero deberían abrir como que más cupos dependiendo, ¿no? En parte también da hambre porque no se puede comprar nada y entonces como que no me parece tanto. Está muy bien, sí, hemos sacado la cita, primeramente, luego con la carrera de vacunación, todo eso. Pues. Tenemos diversos puntos de vista, pero ahora nos encontramos en una etapa en donde lo primero es cuidar nuestra salud. Así que ya saben, si quieren ir a divertirse con la familia, con un rico sol, tienen que separar su box y cuidarse.